Porque esto no es un horno normal para hornear, no. Es que esto es una gaveta ya. La manteca que sale de los chicharrones se utiliza después para cocinar. Pomos de agua acá son pepinos que eran, fíjense, de lo viejo que están, mira cómo se distinguen las etiquetas. Eco, araganes, aluminio, palito de bandera. Y se usa y se usa y se usa hasta que estén los huecos así que ya no dé para más. Siempre hay un cepillo de diente viejo. Es un producto nacional demasiado importante. Nos limpiamos con las noticias. Exactamente. Te cuenta que estás delante de cámara, que la otra vez te pusiste en mueble. Voy. Uno, dos y tres. Ahora que tengo papá, ya me estoy meando. Ahora dice que pinga pasó. 346 minutos más tarde. Uno, dos y tres. Mami, no me cuente. Mucho más tarde. Ay, me estoy mejando. Hola, mis tropezones, bienvenidos una vez más al canal. Imagino que estar aquí en la cocina ya les dirá algo. Además que seguro el título y el principio del video ya les dijo suficiente. Hoy tengo otra vez. ¿Tú puedes salir? ¡Mamá Pugui! Hoy se me ocurrió hacer otro video con mi mamá, ya que el anterior fue el mejor. Tiene un montón de vistas y todo el mundo pidió que sacara más seguido a mi madre. Entonces, se me ocurrió hacer un video con mi mamá muy cubano. Así que si les interesa ver esto, pues quédate por aquí y no te vayas. Hoy vamos a estar enseñándole lo que solamente hay en una cocina cubana. Yo no creo que en otra parte del mundo existan estas cosas que le vamos a enseñar hoy. Hay veces que uno no identifica que pudiera existir nada más que en una cocina cubana, porque como uno es cubano y para uno es normal. Pero bueno, vamos a tratar de identificar varias cosas y enseñárselas. Vamos a empezar a buscar. A ver qué encontramos por aquí. Para empezar, ya nosotros habíamos pensado en, yo creo que lo principal, ya mi mamá lo está abriendo, pero mami, espérate que tengo que grabarlo. Es en el horno de, en el horno de la cocina. Yo creo que esa es la gaveta principal de una cocina cubana. Abre ese horno, esa gaveta. Porque esto no es un horno normal para hornear, no. Es que esto es una gaveta ya. Aquí se guardan las bandejas del horno. Las bandejas. La parrilla de carne. Parrilla. Cazuela. De hecho, no, faltan, eso es un escurridón de brazos. Faltan cazuelas, porque eso allá adentro siempre está lleno de cazuelas y sartenes. Díganme si en sus países también hacen eso. Y si son cubanos, si eso también lo hacían. Yo estoy segura que sí, porque el horno es para guardar tareco de toda la vida. Y miren lo que hay aquí, que yo creo que también solamente existen en cocinas cubanas. Y es una disquera. Se le llama disquera porque supongo que el pan parece un disco cuando un disco, sale, ¿no? Claro, exacto. Esto casi siempre se utiliza para hacer pan con queso. O lo que se le llama disco de queso. Cuando hay queso. Ah, mira. Esto es típico de los cubanos. O sea, cuando tenemos pellejo de puerco, lo freímos para comérnoslo y disfrutarlo con un traguito o algo. Y la manteca que sale de los chicharrones se utiliza después para cocinar, para freír, para echarle al arroz por arriba. Sí. Porque da mucho sabor. En Cuba tenemos una costumbre que no es muy saludable, pero que hay que hacerla. Y es que se reutiliza el aceite y la grasa. Quizás en cualquier país del mundo usted use el aceite, hace lo que tenga que hacer y ese aceite no sé si lo bota. Nosotros no. Nosotros ese aceite lo usamos y lo usamos y lo usamos hasta que ya esté, por supuesto, sucio o con friticas o ya algo. Ya cuando estamos llenos de ácidos grasos saturados ya de la malo, y entonces es ahí cuando se bota. Pero realmente se trata de reciclar al máximo. Esa gotica que sienten es el agua cayendo en los tanques, que la otra vez también se sintió, pero bueno. Vamos a seguir enseñando. Esto no sé. Esto es un pomito. ¿Qué era? ¿De qué era este pomito? No me acuerdo que vino. Sabrá Dios. Nosotros, recuerden que aquí se recicla todo. Absolutamente todo. Tienen que tener eso en la cabeza para entender todo lo que le enseñemos. Aquí nosotros hacemos un preparadito. ¿Cómo se le dice a esto? Un aliño. Un aliño. Ah. Mezclamos vinagre con aceite y sal y un dientecito de ajo para tenerlo listo para las ensaladas. Exacto. Y eso se le llama tomate, pepino, los vegetales. Al aguacate, que ustedes saben que aquí ya les he explicado que no los comemos como vegetal y no como fruta. No con el pan ni nada de eso, sino como ensalada. Y ese pomito siempre lo preparamos, lo llenamos, se utiliza y se vuelve a rellenar. Miren lo que tenemos por aquí. ¿Saben lo que es esto? Estos son las cazuelas, los recipientes de hervir el agua. Sí, en mi casa se hierve el agua. En muchas casas de familias cubanas realmente no se hierve el agua.
Pero aquí sí, desde que nací, yo tomo agua hervida. Entonces, este cacharro, yo se los enseñé una vez en un video. Eso se llena de agua de la pila, se pone en la candela y hasta que hierva, una vez que hierva, se dejan unos minuticos y se deja acá. Y se cuela después. Y después miren para acá. Enseña todo el proceso. Este es el equipamiento. Sí. Con esto lo saco de ahí. Esto lo coloco en los pepinos. Con el embudo de tela para colar el agua. Enséñalo, enséñalo. Esto es un invento también de nosotros. Bueno, sí, ya que es doble, yo lo pongo doble. Es un colador de tela que es para, ¿cómo se llama eso blanco? Para absorber las sales, para filtrar las sales. Exacto, porque eso hace mucho daño. Hay personas que dicen, no me gusta el agua hervida, claro, porque como tienen esas sales, sabe muy malo, a mí no, tampoco me gusta, pero realmente aquí el agua mía, de mi casa, a mí me encanta. Entonces, no se le siente. Nosotros para este cubo pasamos el agua ya colada y después de este la oxígeno. Directo a los pomos. Aquí en la. Que esa es la otra. O sea, los pomos de agua acá son pepinos que eran, fíjense, de lo viejo que están, mira cómo se distinguen las etiquetas. Pepinos que eran de refresco, este era de vinagre. ¿Qué más? En el frío hay más pomos de agua, pero son pomos plásticos que se reciclan igual y se llenan de agua. Créanme, esto lo van a ver en prácticamente el 90% de las cocinas cubanas. Miren, esto es algo que van a ver en muchas cocinas cubanas también. Jarritos de aluminio, de todos los tamaños. Nosotros tenemos este y tenemos uno más grande. Hay personas que lo utilizan para, qué sé yo, para hervir cosas. Nosotros lo usamos para la leche, para el café. Hay quien toma agua directamente acá. Aquí también nosotros hervimos huevos. Se utiliza para muchísimas cosas. Pero esto es algo típico también de Cuba. Jarritos de estos de aluminio. Que déjenme decirle, hay unos pregoneros, que son las personas que pasan por las calles vendiendo artículos, que venden todo este tipo de cosas. Entonces pasan diciendo, ¡Eco, Araganes, jarro aluminio, palito de vendera! Y venden de todo. Y entonces venden esos jarritos, venden escoba, venden literal muchísimas cosas. Miren, aquí como ya les dije, todo se recicla. Y esta es la azúcar y esta es la sal. La azúcar está en un pote que antiguamente el yogur se traía aquí, un yogur, no sé, X, y acá chocolate en polvo. Y entonces nosotros lo usamos para el azúcar y para la sal. Y estas tanquetas que yo no sé de qué son. Eran de manteca de puerco que compramos hace años. Y ahora la utilizamos para echar el arroz. Aquí está el arroz. Estas tanquetas yo las estoy viendo desde que nací, yo creo. Y aquí se echa el arroz. Atrás echamos el azúcar morena y el azúcar blanca. Exacto. Que esos son los alimentos que nos dan, entre otras cositas, por la bodega. Y hablando de eso, hoy somos afortunados porque han llegado las papas de la bodega. Que hace como 4 meses no comemos papas. Eso lo dieron por 4 personas, 1 libra por persona. Que hoy vamos a comer papitas fritas. Entonces hoy vamos a comer papas fritas con una comida también típica que hacemos, que porque es fácil y rápida de hacer. Y yo la hago bastante seguido. Y a mí me encanta. Que es arroz amarillo. Una de mis comidas preferidas. Es muy típico hacer acá en Cuba porque se tiende a hacer con lo que se tenga. O sea, si tienes arroz y tienes perrito, le echas perrito. Si tienes carne, carne. Si tienes pollo del día anterior, pollo del día anterior. Exacto. Y así, con poquito de varias cosas. Bueno, en este caso son con unas masitas de puerco. Así que la comida de hoy es privilegiada. Arroz amarillo con cerdo. Que usted sabe que el cerdo está perdido y caro. Y carísimo. ¿Y las papas fritas? No, somos reyes hoy. Ah, mira, ahora estaba viendo, mamá, mira. Que esto yo le he enseñado en muchos videos. Ay, se me está. ¿Estos potes de qué eran? Sabrá Dios. De galletitas dulces. Ah, más reciclados. Dulces de la tienda. Son tostaditas. Yo les he enseñado varias veces que mi mamá, el pan viejo. De hecho, aquí el pan se congela. Se pone en el congelador para que dure un poco más. Y se pican rebanadas, mi mamá las pone en el horno. Y salen estas ricas tostadas que yo almuerzo, desayuno y como con tostadas. Me encantan. Con mayonesa que hacemos casera. Sí, mayonesa casera. Eso es otra cosa también, hacemos mayonesa casera. Y miren, todos los potecitos son reciclados. Esto era un café que venía ahí, pero ya está otro café ahí adentro. Esto es un pote que era de Nutella y ahora tiene la azúcar prieta. Esta cajita que era de algo de Navidad y tiene mi mamá los té ahí adentro. Un besito para Vicky. Por favor, la trapera. Esto que ustedes usan allá para limpiar el piso, o algunos, no sé, o qué sé yo. Bueno, aquí no se puede. Eso está picado en cuatro, yo creo. Y se usa, y se usa, y se usa hasta que estén los huecos así, que ya no dé para más.
Y mi mamá tiene toallita para todo. Este para manos, este para secar, este también. Este es lindo. Esta no sé para qué. Esto no se puede tocar. Esto aquí, déjeme decirle que acá las agarraderas, los guantes y estos adornos, yo creo que la mayoría de las mujeres cubanas lo tienen de adorno. De adorno. Como que les duele, ¿saben? Ensuciarlo. Coger esto para ensuciarlo y tal, porque miren cómo terminan las agarraderas siempre. Mira esto, mami, mira esta agarradera. Todo se lava y se hierve. Mi mamá las lava y todo, y las hierve, y las vuelve a usar, y las vuelve a usar hasta que no desmaye. Espero que use esto en algún momento. Aquí nosotros tenemos los tanques y siempre mi mamá tiene periódico. De hecho, yo estoy segura que esto es un producto nacional demasiado importante. Esto en mi casa. Tiene una utilidad. Mami, pero dime algo, ¿tú lees las noticias? ¿Eh? ¿Tú lees las noticias? ¿Alguna contra la noticia? Pero hace tanto mientras estás en el baño. Ajá. Pero ¿tú sabes qué uso tiene esto en la cocina? Mira, aquí lo usamos para pelar viandas. O sea, yo me siento en el banquito, pongo el periódico en el piso, pelo las viandas, las cáscaras, las echo aquí y las boto. Y también sirve para recoger la caca del perro. No, y yo la uso para envolver el pomito de agua. Para envolver el pomito de agua para que se mantenga frío. En el baño eso es súper importante, sí, etcétera. Sí, sí. El periódico aquí es demasiado importante. Se usa para muchísimas cosas. No para leer, pero para otras cosas se usa. Nos limpiamos con las noticias. Exactamente. Miren, yo no sé si esto en otras partes del mundo. Ay, sí, mucho tareco. Esto es típico de todas las mujeres cubanas. Madres cubanas, sobre todo. Mucho tareco, mucho tareco. Y nosotros además dejamos siempre todas nuestras tacitas y vasitos aquí. Todas tapaditos, identificadas. Esta es la mía, que me la regaló Maite. Esta también me la regaló Maite. Y miren, ahí están todos los vasitos que nosotros usamos, los dejamos ahí, hasta que los volvamos a utilizar. Mi madre quiere enseñarles una cosa que no tiene nada que ver con la cocina, pero ella se las quiere enseñar. El problema es que aquí hay que ser previsor, porque lo que hay hoy aquí, mañana no lo hay. Entonces, aquí lo mismo quitan la luz, que se rompe el motor, se ve el agua o se va la luz por largo tiempo y no se puede poner el motor. Nos pasa muy seguido, antes nosotros no teníamos tantos problemas con el agua, pero últimamente nos pasa muy seguido que nos quedamos sin agua. Y esto es muy normal, en muchos barrios de Cuba se meten a veces hasta semanas sin agua. Y entonces hay que tener la reserva, el almacén de agua. La reserva nacional. Estos dos tanques tienen agua y muchas jabitas. Estas, nosotros le decimos java a bolsas recicladas, pero bueno, nosotros lo usamos para los mandados aquí es en fin, buscar las papas, el arroz, los frijoles, esas cosas son los mandados. Y muchos pomos, que yo no sé, estos pomos pueden ser de cualquier cosa. Mira, esto es de aceite, perfecto. No, de aceite. Y todos se reciclaron y se llenan de agua para ir usando. Esto está lleno de pomitos, igual plásticos, de refresco, de vacíos. Bueno, todos vacíos, que se utilizan para, ustedes saben, ya les he enseñado que yo me llevo pomitos de agua para la calle y tal. Ah, e igual, muy típico es poner arriba del frío un montón de cosas. Arriba del refrigerador se ponen vasos, se ponen adornos, hay muchas casas que ponen, qué sé yo, dinero ahí arriba, etcétera. Pero se utiliza para muchísimas cosas. Eso es otra mesa más. Miren, esto fue un invento que yo hice, que me lo sugirió una amiga. Miren, esta es la esponjita con la que nosotros fregamos. Está feita, pero aquí hay que reciclar la esponja hasta el final, hasta que ya no va a tener. No dejarla en el detergente para que no se ponga más. Inventé este, piqué un pepino de agua. Ajá. Y entonces lo que hace es escurrir el agüita aquí y así la esponja no se queda mojada en el cacharrito, que esto es otro pozuelito reciclado plástico donde echamos el agua de detergente preparado para fregar. Que esto yo creo que también es invento cubano, porque yo me imagino que en el mundo exista algo para preparar el detergente, no sé. Nosotros usamos cacharritos. Siempre en las cocinas y en los baños de Cuba y en los patios hay un cepillo de diente viejo que se utiliza para restregar algo. O sea, en la cocina ahora tenemos este cepillo porque mi mamá lo utiliza para restregar, mami, no da ruido, para restregar vegetales y no sé, cosas que querramos limpiar referidas a la cocina. Otra cosa importante, en cualquier casa cubana, lo que pasa es que nosotros lo tenemos en la cocina y por eso se los pongo en este video, es una java de javas. Aquí guardamos las javas que son para el pan. Esta bolsita de tela se hizo para irse de pronto para la calle, por si vamos al agro. Se hizo especialmente para guardar javitas. Nosotros decimos javitas a estas bolsas de nylon que sé que ustedes botan, pero nosotros las guardamos y las guardamos y las guardamos. Las lavamos. Exacto, mi mamá las lava y todo para tenerlas limpias. Y las javitas de del pancito. Del pan. El pancito que se compra. No, este no es el que nos da por la libreta. Este es extra que compramos porque de la libreta no nos llena. Por supuesto. Y este aún está más suave. Exacto. Yo creo que estaríamos todo el día enseñándole cositas que a lo mejor nosotros las vemos normales y quizás viene otra persona de otro país a esta cocina
y le llamaría la atención muchísimas cositas. Miren, ahora mismo viendo esto, esto es un inventico que se pone arriba de la hornilla. Se hace con un pechero. Ah, sí, esto fue un pechero. Se le pone arriba de la hornilla para poner la cafetera y que no se caiga. La más chiquitica, por ejemplo. Y en fin, estaría aquí enseñándoles un montón de cosas de las que a lo mejor ahora mismo no me doy cuenta que pudiera ser curioso para ustedes, pero sí lo es para nosotros. Entonces, si quieren una segunda parte de esto, yo creo que pudiéramos hacer igual lo que solamente encuentras en un baño de Cuba. Y así, podríamos hacer mucho más videos juntas. Ustedes déjenlo en los comentarios, compartan el video, díganle qué fue lo que más le llamó la atención, si alguna de estas cosas también existe en sus casas, si son cubanos que viven en otro país, díganme algo que ustedes tenían y bueno, se rieron al recordarlo ahora con nosotros. Mándenle muchos besitos a mi mamá y mucho amor, como en el video anterior, te dejan un montón de comentarios bonitos. Gracias a todos, gracias. Son mis inicios de YouTube. Y entonces, llegó mi hermano al final del video. Y nada, recuerden que en el camino de la vida existen muchas cosas. Lo mejor o lo peor pueden ser los tropiezos. Nos vemos en un próximo video.